Researchers from the University of Malaga are now focused on improving the tomato, as it is one of the most consumed fruits of the Mediterranean diet. They have increased by 15% its vitamin C content using a strawberry gene. Se trata de mejorar la calidad de estos productos para el consumo humano. El tomate tiene poca vitamina C y entonces, pues, metiéndole este gen de fresa, pues queríamos contestar la pregunta de si éramos capaces de incrementar en un fruto el contenido de vitamina C. Es un poco el futuro, ¿no? Porque forma parte de lo que sería la, la alimentación personalizada, ¿no? lo, lo que se conoce como alimentos funcionales. These tomatoes have higher vitamin C content, so they also have higher antioxidant power. As it is one of the most consumed fruits, this could mean a significant increase in the consumption of this vitamin among population. Nosotros trabajamos en tomate y trabajamos en, en fresa eh, siempre en, en fruto entonces es porque es el alimento final aumento moderado de vitamina C son en general beneficioso para la salud se publicó en Science que es beneficioso para, para uh, cáncer de colon no defensa del organismo frente al cáncer de colon there are 200 million hectares of genetically modified crops in the world for these researchers taking the necessary precaution genetic engineering could be the ultimate tool to create new added value products.